Buenas a todos, chavales, soy Gorbendo y bueno, estamos aquí en una nueva campaña cooperativa con un señor llamado Alfon. Hola. Y bueno, va a ser un duelo, una batalla, unas batallas épicas contra Armenia, contra los Seleucidas. O sea que, sí. Como están al lado, va a haber mandanga desde el principio. Venga. O sea que, vamos a darle, dale a play y vamos a ver qué es lo que pasa. Pompeyo contra Aragón. Aragón. A ver qué tal, a ver. A ver, a ver. Lo que pasa es que ya, si ya de por sí la primera campaña tarda en cargar, en online. Bueno, paciencia. Putos Seleucidas, a ver qué hago. Creo que nunca he hecho una campaña con Seleucidas. La tuve con Roma, que es bastante fácil. Pues los Seleucidas en campaña son son buenos, tío. Sí. Roma es la más fácil de todas, aunque te la pongas en difícil es como si fuera normal, tío. Y el legendario no se puede jugar al Roma en legendario. Les dan dinero infinito a los agentes y a todas las facciones. Y ejércitos fantasma. Me suena un poco raro que una facción con una puta ciudad, que es una aldeucha perdida en mitad de Germania, tenga dos ejércitos de 20 con cuatro unidades de élite cada uno. Y lo de los ejércitos fantasma, que te cargas a dos y de repente aparecen otros dos en su ciudad. Otros dos llenos, además. Sí, sí. Más falso, tío. Ya ves. Es que en la tila en la que la han cagado ha sido no poner tantas facciones, tío. Es que no hay una mierda de facciones. Por eso. Y meter más DLCs, o sea, así no van a hacer nada. De hecho, el mapa de la tila, mira que lo juego poco, pero está bastante más guapo que el del Rome. Y mira que el del Rome es un cambio, más o menos, en Total War. Sí. Porque el Shogun... esto no estaba mal, el Empire era puta basura. Ya. El mapa, por lo menos, ¿eh? Luego el juego está... Según lo que le fallaba era que los castillos eran muy simples, eran todo el rato lo mismo. Sí, pero era imposible de asediar, a mí me costaba en la vida. Sí, sí, sí. Luchando, defendiendo, o sea, te puedes cargar a todo un ejército con dos unidades. Y viceversa. Porque aparte de que tardan en subir la vida, como el Shogun es un poco más realista, pues tardan en correr y en tal, y uff. Pues ya. Ahí, ya más con el... con el... Joder, no me sale el puto nombre. el mod, o sea, el DLC este de... Puto retrasado que soy. Del último samurái, coño. Sí. La caída de los samuráis. Sí, la caída de los samuráis. Porque meten fusiles y como que es imposible. Ya. Pero era más realista que si te cargabas su ejército enorme que tenía y ya no tenía nada. Ibas a la ciudad y no tenía nada. Pero bueno. Muy guay eso de que Seleucia. O sea, la única puta ciudad que se llama Seleucia y la tiene un tío que se llama Media. Pues claro que sí. Con mucho orgullo. Sí. Lo primero, Antioquía. Lo mejor es que Chipre tiene una ciudad en plan en la orilla. Sí. Pobre Chipre. Pobre. Y además, es aliada, es la única putada. No es aliada, sí es aliada. Lo bueno de Armenia es que solo está en guerra con una facción tocutre. Sí, y está al lado, la puedes destrozar en nada. Tú estás en guerra con Egipto casi. Bueno, vas estoy, a estar. Estoy. Seguro que al segundo tercer turno me la. Sí, porque esto está automático. Jugué con el mod de otras facciones desbloqueadas, juegas con Persia y así, y automáticamente te mete en guerra con otras facciones. Es la cagada, que los mods están más o menos bien hechos, pero ya. Prácticamente sigue el patrón del juego. Es decir, si hay... si eres, yo qué sé, cualquier facción de aquí, Persia, por ejemplo, bueno, como tú has dicho, o Partaba, cualquiera de estos, fácil te mete en guerra con otras facciones orientales. Sí. De hecho, solo, te lo metes solo porque es lo que tiene que hacer el juego. Entonces, quieras o no, más difícil. Vale, comida, quiero comida. Te queda poco, 20 segundos. Vale. Pues nada. I'm done. ¿No estamos en guerra? No sé, pero vamos, ya queda. No parece en guerra. Estoy. Vale, a ver si carga. Me toca. Ese tirón, qué bonito. A ver, ¿te puedo declarar la guerra? Sí, sí. Pero nos llevamos bien, ¿eh?
Cabrón. Somos felices, pone. Vale, tengo un cojón de aliados. Así que ya sabéis, pequeños, me debéis sumisión. Sí, bueno, te van a ayudar lo que ya te diga. Ya, no tenía claro. Que yo me llevo bien con trapezos, tío. Puta. Esos te van a destruir la cara, tío. Te van a hacer... Qué realista eso de caballería mercenaria de capa 12 y lo ponen una P y luego la facción se llama capa 12. Pues bueno, me encanta. Ya ves. No tipo y 50 segundos. My people will find much joy in this. Carly, me quiero llevar bien con Carly. Hombre, como que te pasa a cheros. Tu droga. Vale. Joder, pues ya vieron con un huevo Armenia. No esperaba eso. Las facciones orientales se llevan bien entre todas. El problema está en que cuando llega un invasor empiezan a atacarse todas con todas. Tío. Son un poco mongolas, pero bueno, jugarlo ahí. Son árabes. Sí. Vale. No sé para qué me quiere llevar bien con zonas cercanas a Egipto si al final no les van a atacar, pero bueno. De hecho, ¿con quién estoy en guerra? Con Kidri, me la sudo. Ahora le pido paz, sí, verdad, tío. Sí, empiezas en guerra, pero como tienes tantos aliados, pues al final te dan la paz siempre. Pero no van a hacer una mierda. Pues nada, vamos a ver aquí. Vale. Orontes. Hola. Paso ¿ya? Palabra. Sí. Qué rápido, cabrón. Si no tengo mucho que manejar. Tus ejércitos de mierda con lanceros orientales. Tengo que manejar. Yo tengo un par de ejércitos, pero vamos, que lo máximo que tengo son beltastas como unidad atocha. ¿Por qué me ponéis caballería de mierda en el general, tío? No, no mola. Unirse a la guerra contra siraces. Esos son nómadas. No, por favor. Porque van a hacer un spawn de caballería arqueros que me destruyen todo. Carly, ¿estás aliada con Carly? Sí. Puta, porque ha hecho un turno largo y me da miedo de que acerque cosas aquí. Ha expandido su ciudad ahora mismo. Han atacado Rodas. Rodas a Sardes. Rodas. Ah, pues vale, decline, por favor. Paso de entrar en guerra con... Ah, bueno, sí. Adelante, vamos a entrar. Ahora te destruye Rodas. Sí. Pues no te creas, ¿eh? Que yo hice una campaña con Rodas y conquista todo. La macheta de que Roma. No, lo único que tienes son honderos gratis. Bueno, gratis. En sentido de que tienes ilimitados, por así decirlo. Vale, general, please. Como primero, un edicto. Pues. Este chetón. Luego aquí, este, por favor. Putos montañeses de mierda. Aquí quiero una de piqueros y montañeses y no van a hacer nada ninguna de las dos. Pues nada, habrá que reclutar unidades. Ala, ala, no, no, no quiero dobles. Oh. Ya, 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 no os emocionéis. Y aquí, me engorilan. Ahí, con eso os veis que chutáis. Ya veas cuando antes en guerra con Egipto. Es verdad, voy a hacer diplomacia que no he hecho aún. No lo he hecho en el primer turno. Kidri, paz, por favor. Mira, le doy a paz y directamente me dice que vale. No una agresión, como que no, ¿verdad? No. Pues nada, pasando de ti. Un minuto y dos. Vamos a ver qué tiene por aquí el amigo Gorbendo. No puedes verme. No, pero con un espía sí. Ciudad desprotegida. Bueno. Primero hagamos por reclutar a alguien. Este ya tiene buen liderazgo. Rise Army. Chariots, please. Ahí está. Lo que más nos va a costar cuando nos ataquemos va a ser las ciudades de asedio, ¿eh? O sea, las fortalezas. Porque en este juego está muy mal. Muy, muy mal. ¿Tú tienes alguna ciudad con...? Sí. Ah, sí, tu capital, seguramente. Sí. O sea, en la campaña que hice con Espartaco, tenía un ejército de 20 de pros, en plan los mejores, y tenían ellos 5 guarniciones, lo hice para atacar porque era el último episodio y perdí. O sea, muy guay. Ya, eso pasa también en Mountain Blade, tío. Que aunque te estén asediando, cuando te asedian,
Joder, Kidri ha hecho la paz con todo. Cuando te asedian, aunque tú tengas 10 o 11 hombres de élite y los otros tengan 20 de leva-leva, Sí. van a ganar ellos. Un poco muy falso. Realista. Sí. Volviendo y sus pingüinos mirando al sol. Joder, yo tengo un ejército de mierda, tengo que hacerme las ceros orientales. En guerra con rodas, ¿no? Ready for battle. Vale, venga. ¿Ya? Sí. Es que lo tengo mucho que Perfecto. manejar. A ver, atacan a un aliado. Partia, como que rompo alianza. Paso de enfrentarme a partir ahora. Ya tengo mucho contigo arriba. De hecho, voy a intentar llevarme bien con partir. A ver si te ataca. No creo. No, yo tampoco. Bien, media tropa tiene. ¿Te atacan? No, tratado. Punto. Ponto está Ponto. jodida. Ponto. Ah, vale, que acaba de atacar Ponto. Oh, vale. Oh, cuidado, ¿eh? Señor agente, Con hemos todos esos que hay explorado por por ahí. Turquía. Ah, mira, ahí está tu ciudad, Tocha. Armavir. Pues bueno. Ready for Por orders. aquí un ejército con dos Fight for delanteros you, my lord. orientales. Muy Da chetado. igual, es un. Si me atacas, da igual. Vas a perder. Vale. Vamos a cambiar al general, por favor. Alejandro. Bueno, vamos a movernos por aquí. Por los aquí. Ok. ¿Qué podemos reclutar? Caballería. Pues eso. Vale. Una puta. Vale, ya estoy. Bien. Veamos. At your command, forge. Ready for battle. Ready for battle. Vale, voy a hacer un ejército. Coño. I want hourly patrols. Lo bueno de Seleucidas es que empiezas con todo, sin plan, no tienes nada a punto de rebelarse. Joder. Tipo Edesa, pues lo tengo con 18 de carita feliz y 0 de posibilidad de rebelión. Entonces, bueno. Oh, bueno, ya está. Eso no es mal. Ah, coño, que tengo barrios pobres en uno. Habrá que quitarlos. Sí, porque la plebe Paz. no entre nada. Bien, paz ahora. Bien. Los que estoy en guerra. ¿Ya te estás expandiendo, mala gente? No.
Estaba en guerra con unos. Ya, con los Ardan. Sí. Mis lanceros orientales te van a matar. Paz dice. No, claro, lanceros orientales de mierda. ¿Qué va? Son buenísimos. Son el futuro. It's my turn, please. Vale, barrios pobres fuera. Y esto. Pff, lo malo es que tienes un huevo de territorios. Vamos a construir aquí. Lo sí, bueno es que yo puedo concentrar más mi poder. ¿Qué tiene Ponto? Vamos a ver. Ponto. Nada. Nada bueno. Tropezones. Vamos aquí, coño, puta vaga. Que te muevas, la hostia. ¿Se ha quedado pillada? ¿Necesito parado? O sea. Ah, bueno. Pues nada, se ha cortado. Se ha cortado la campaña, o sea que vamos a seguir. Se ha guardado antes, tío. La de antes. Pues nada. Te vuelvo a tocar jugar todo. Depende de este turno. Mira, pues ahora me declara la guerra a Egipto. Cago en su puta madre. A ver quién se me une. Hostia, se me han unido todos, tío. Claro, no iban a sí, pero todo facciones que es una mierda. Mira, que las tienes bueno. Lejos. Que se coma primero la que me interesa. Galacia. Galacia ataca a Sardes. Yo que tú le defendí a Sardes, ¿eh? Sí. Tiene bastante poder. Sí, es mi aliado fuerte por eso. Te lo voy a decir algo. Ya ves tú, sí, yo creo que se va a comer a Galacia. Espero que vaya a comer a Galacia, pero si no. No está un poco mala facción. ¿De qué DLC es? ¿Qué? ¿De qué DLC es? El de César en la Galia. ¿Qué pinta Galacia en César en la Galia? Porque Galacia antes era de Galia. Pero se mudó a Turquía. Bueno, vale. Si bien. Me pagas. Pues acepto el honor. At your command. Vale, deja de hablar ya, tío pesado. Paz negociada. Venga, ¿ves? Por aquí. Bien, ya tengo a mi jarito tocho libre para hacer no sé qué. Ready for battle. Vale. Vamos a hacer barracas periódicas. Esto de aquí y esto por aquí. ¡Hala! Bueno, vamos a ver si negociamos algo con alguien. Kidri. Join war against Egipto. Bien, yo te pago. Te pago, no te preocupes. Esto. Nada, no cuadra. Está otra vez. Ah, vale, no. Vale. Hala. Pa' ti. Bien, no tengo bien. Nada más que hacer. Hostia, pues Trapezo se está haciendo fuerte. Sí. Sí, lo estoy viendo, estoy espiando por ahí. Un buen ejército como de 10 o 15 hombres. Uno de 10 o 15 unidades, ¿no? Nada, menos. 3, 4. Buah, ya tengo caballería persa. Bien. 11. Bien. Chaval, ya tengo beldastas reales. Qué cheto. El terror de Fobos, sí. Bueno. Ponto, me llevo bien. Pues yo no sé, no me llevo mal. Ya tengo todo tu territorio visto. No hay mucho que ver. No. Pero tienes algún ejército decente por ahí. Sí. Juegos partidos, ¿qué coño? Ha salido que has intentado negociar y como que has pasado. Welcome, friend.
Please accept as a most humble audience for your. Merda, tropa tiene. Master extends the most. Traspasar tendrá consecuencias diplomáticas. Sí. Eso parece. Me la suda. ¿A dónde estás traspasando? No, es lo que me dice, que si traspaso a tu territorio puede tener cosas... Muy claro. Mal. Bueno, tendré que arriesgarme. Sí. Vamos, carga. Barrios pobres en... Qué guay, ¿no? Los barrios pobres. Me encantan, sí. Y encima en la ciudad en la que menos tendría que salir. Pues me cago en vuestra puta hermana. Fuera, coño. Hostia, comida. No mola. Vale. Perdón, señor Ponto, perdón, 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 perdón. Vale, nada que pillar, nada que pillar. My lord, at your command. Pan y circo. No mola que salgan barrios pobres todo el rato, coño. ¿Para qué mandas ese ejército, tío, a mis territorios? Por si acaso. Por si quieres morir. Bueno, pues ataca. No, no apetece. Ya me imagino. A ver, por aquí. ¿Qué nos encontramos? La cosa es que te va a atacar Ponto muy, muy a lo grande. Me da igual, si ya ves tú lo que tienen. Bueno. Vale, vale, vale. Pasando de turno. Bien. Mira, ese ejército tan pequeñito que llevo por ahí. Traspasar. Dos traspases, has pasado dos ejércitos. Joder, me pesa. Qué pesado eres, ¿eh? Ya. No hacía así. Vale. Bueno. El mapa del mundo pinta bien. A ver qué. Vete a saber lo que tiene Roma. Voy a explorar con el barquito, chiquitito. Ya tengo ahí muerto el asco en Egipto para ver qué tienen. Voy a hacer que me ataquen. ¿Y qué coño hago en guerra con esta gentuza? Sí, en serio, estoy en guerra con... ¿cómo se llama este sitio? Cipra. Sí, sí, esta isla, coño. Ciprus, no sé cómo se llama, me da igual. Chipre. Chipre, joder. Porque es una satrapía de Egipto. Hijo de puta. Del Olimpo. Mira lo que tienes por detrás. Ya, ahí lo he visto. Pero bueno, no estoy en guerra con ellos, así que... ¿Tú te llevas mal con ellos? Nah, tampoco mal, lo estaba mirando antes. Your command. Puta. I
feel the keen honor of addressing you today. So greetings. We shall have war. Muy bien. Un regalo de parte de la casa. Te va a entrar trapezos a matarte, Carly. Que sepas. Hacheros a tope. Tiene un ejército de casi 20. 18. Y trapezos 18 también. Cállate. Tengo aliados poderosos. Que sí, pero que están en otro lado del mundo. Bueno. Al ataque. No llega. Un poquito. O... O sea, pero sabes que ahora puedo mandar mi ejército de 16, ¿no? Bueno, manda. Vale. Por favor. Con la caballería persa. Bien. Venga, muévete, coño. ¿Por qué no me deja moverle? Puto, es normal. Ah, muy bien. Se ha quedado bugueado, me encanta. ¿Cuál? Uno de mis barquitos chiquititos. Que no sabía que no sabía navegar. Qué bonito. Y por subnormal. Ahí se quedó. Pues bueno. Cuando vea usted. ¿Qué hace, señor? Solo por ver qué tiene. No. Pues bueno, vamos a guardar esto para el siguiente episodio, ¿vale? De acuerdo. O sea que nada. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Venga, adiós.